podemos ver este álbum. Ya estamos terminando la serie prácticamente, dice Álbum Enciclopédico de la Tierra, y como pueden ver es patrocinado por el periódico Al Día y también por una cooperativa. En este caso, aquí vemos algo de información, aquí viene el nacimiento de la Tierra, aquí viene la postalita, se supone que aquí se pegaban en una orillita, pero nunca las pegué, preferí dejarlo así. Igual aquí venía tapando la parte donde para ponerla a colores, y igual se le puede dar ahí para medio leer lo que dice. Vamos a ver aquí. No, aquí vamos que esto también contiene algún poco de información. Aquí lo subimos para que puedan leer por ahí. Aquí tenemos el otro. Uy. Escalas de las eras geológicas. Y aquí lo vemos ya a colores. Las eras precámbricas, como pueden ver, es el mismo. Vamos a y aquí un poquito más. Aquí vemos la otra, dice la vida surge de los continentes. Entonces aquí viene la postal y aquí vemos más información. Continuamos, vemos aquí geomagnetismo y esta era la que corresponde aquí. Vamos a ver, aquí la vemos. Placas, y aquí viene un poco más de información. Aquí tenemos fragmentación de los continentes. Entonces lo primero que aparece, la postalita, la quitamos para que puedan leer por aquí un poco más cosas que no aparecen en la postal. Estas postales las podíamos encontrarlo en el periódico Al Día. Salía una por semana, si no me equivoco. Que así era como trabajaba. Hicimos la deriva continental. Aquí está las edades más explicadas. Y aquí en la postal, como vamos a ver, nada más viene las etapas con los nombres. Entonces, como les decía, aquí vemos los volcanes, bueno, aquí vemos las partes con sus estructuras, ya que en la foto nada más vienen las partes a color, no viene nada explicado. Y aquí dice los volcanes. Continuamos. Aquí dice erupciones volcánicas. Aquí podemos observar cómo son. Y en su postal vemos dónde está la parte ya de color. Los sismos, cómo se producen, un poco de explicación. Y aquí vemos ahora en la postal los dibujos a colores. Pasamos al océano mundial. Vemos un poco
Y aquí podemos observar el cuadro con los océanos. Aquí están los nombres. Vamos a ver si lo podemos captar. Aquí está completo para que usted trate de analizarlo. Aquí es el fondo del océano, como viene formado. Y aquí vemos la postalita, igual todas las partes. Las corrientes marinas. Aquí se ven, ahí están las principales. Un poquito más de información. Y ahora procedemos a verlas a color. Aquí voy a subir un poquito más para que las vean mejor. Aquí tenemos a los tsunamis. Aquí vemos lo que pasa. Y ahora la evolución desde el colores. Vemos ahí cómo se presenta. Ya sabe que si quieren leer, nada más de pausar el video. Vamos con las mareas. Es que venía con información muy, muy valiosa. Y aquí venía a colores. Se presentan por parte. La formación de las montañas. Aquí la tenemos. Y aquí vemos a color cómo se da la formación. Numeritos para que lo puedan observar mejor. Disculpen ahí el pulso. Por eso no soy doctor ni cirujano, ¿verdad? Ahora aquí dice cuando los continentes chocan, ahí podemos ver lo que sucede. Aquí está explicado. Y aquí observamos la postalita a colores. Montañas del mundo. Aquí tenemos esto. Y aquí vemos la postalita con sus partes. Vamos a expandirlo un poquito más. Pasamos ahora a ver las coordenadas terrestres. Coordenadas, no condenadas, ¿verdad? Tenemos un poquito de información. Y ahora aquí las vemos ya a colores. Pasamos a lo que es cartografía, que no tiene nada que ver con cartón, ¿verdad? Relación, fotografías. Y de igual forma aquí podemos ver un territorio dividido en triángulos. Y ahí vemos cómo lo hacen ya colores. Y la fotografía que toman los aviones. Vamos para la Antártida. Aquí vemos el mapita. Algo de información.
Y ahora vemos el mapa a color. Aquí lo podemos ver con algunas de sus partes. Ahora viene Norteamérica. Ahora siguen los mapas. Ahí pueden leer, pausar y leer un poco. Y ahora vemos el mapa a color. Como les he dicho, el mapa no viene con la información que viene adentro. Por eso no las pegué las postalitas. Perfecto. Ahora vamos para Sudamérica. Y el mapa de Sudamérica con las coordenadas y todo. Y aquí vemos la parte de Europa. Aquí vemos más. Y ahora vemos el mapa a color de la parte europea. Aquí lo vemos, las partes montañosas, etcétera. Ahora vamos para Asia. Aquí tenemos el continente asiático. Y aquí está su mapita a color. Aquí van las partes. Vamos con Oceanía. Su mapa. Este mapa va de esta forma. Disculpen, aquí lo vemos igual en sus diferentes alturas. Continuamos con África. Pueden pausar para que lean si ocupan algo. Aquí vemos el mapa de África. Continuamos con la atmósfera y las capas que contiene. Aquí podemos ver lo que significa cada una. Ok, procedemos a ver postalita color. Aquí podemos ver los diferentes colores de las capas. Y aquí en la partecita más baja, que es cuando se ven las nubes, montañas y todo. Ahora vamos con presión atmosférica. Tenemos más información. Y aquí podemos ver a color lo que pasa. Y aquí tenemos los vientos, cómo se forman, cómo se presentan. Aquí vemos el movimiento de los vientos y a colores. Así que vemos esto. Ahora vamos con las nubes. Aquí no es la canción de Caifanes. Podemos ver aquí la información.
Y aquí vemos cómo se ven a color. Los tres tipos de nubes acabamos de ver. Después las lluvias, igual. Aquí podemos analizar y observar con la información correspondiente. Y ahora vamos a ver cómo se ven esas lluvias a colores. Aquí están. Y aquí viene el arco iris. Y aquí viene el efecto del arco iris por las gotas de agua. Y bien, este es nuestro penúltimo álbum, gente. Tenemos un poquito de propaganda para ir al Invioparque. Nunca he ido ahí, algún día iré, no sé cuándo, pero de momento nunca he ido. Así que bueno, este es nuestro penúltimo álbum, como les dije. Estas postalillas salían una vez por semana, si no me equivoco, en el periódico Al Día. Había que comprarlo. Por suerte siempre salía el mismo día, entonces nada más compraba uno el de ese día. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana ya con el último álbum retro.